Si está viendo este video porque quiere pasar de esto a esto. Bueno, el primer mapa del día de hoy es el mapa de Coge la Cola en solo. Que básicamente se tienen que meter abajo del martillo ese gigante y se tienen que empezar a dar vuelta como si no hubiera un mañana. Y tienen que activar muy importante para que se vean los nombres de los jugadores, que en Play es con L2 y en PC con Tab. Y bueno, ahí dan vuelta y cuando se encuentran con uno le roban la cola. Y bueno, es difícil que los vean porque los demás no tienen activada la opción de ver los jugadores, así que es buen arde ese. Y bueno, hablando de cola, en el mapa de Coge la Cola por equipo nos tenemos que esconder acá abajo del puente en la sombra. Le afanamos la cola al que viene. Y bueno, después nos vamos para arriba, pero bueno, ahí está la trama, que nos tenemos que esconder ahí, pasa uno distraído, le agarramos la cola y nos vamos. Muy importante que no se queden ahí, obviamente, pero si tienen activado el nombre de los jugadores los demás, los van a ver, obviamente, pero eso es poco probable de que pase. Mapa del bloque. Es fácil este mapa, pero en la que todos te estoquean, cagaste. Bueno, acá tenés que aprovechar el tumulto de que está medio mundo en el borde. Tenés que aprovechar, saltar y ponerte por encima. Caminamos de pan hasta la esquina, nos quedamos acá el resto de la partida. Y bueno, acá este nos empuja con el otro, pues son amigos creo. Y acá, allá con el zorro, no confíen en los zorros, yo diría que se queden acá con el otro, el gelatinoso este verde. Y bueno, mientras el zorro está ahí, mientras todos se están peleando por quién queda ahí, nosotros estamos acá tranqui y nadie nos jode. Bueno, ese también es muy bueno, tenemos que aprovechar y sabernos subir y listo. Bueno, muy importante, para el próximo nivel necesitamos sí o sí la piña completa. Ni mitad cabeza, ni mitad pancho, ni mitad piña, mitad hamburguesa, ni mitad piña, mitad pizza. La pizza con piña malarda, así que sí o sí, piña completa, por favor. Bueno, esta técnica consiste en básicamente meternos a la base de un enemigo. Y como somos la piña, no saben de qué color somos, así que este huevo dorado lo redurmieron, así que me lo voy a llevar. Y no sirve de nada, pues estamos perdiendo 8 abajo, encima del huevo, pum, voló. En cuanto a la anterior técnica, es bastante buena, sirve mucho, obviamente si lo haces bien, cosa que a mí no me salió. Y bueno, en este truco, lo que tenemos que hacer básicamente es agarrar el huevo, saltar y hacer como un mini lanzamiento y tirar el huevo para afuera. Obviamente no lo vamos a agarrar nosotros, sino que vamos a hacer que los que lo tengan en la canasta pierdan y se lo lleven los demás, ¿entienden? Porque acá no, lo único que estamos haciendo es sacarlos, no tenemos que andar llevándolo para ninguna base. Soltamos y que el resto se encargue. Mapa de hexagonía. Acá lo único que tenemos que hacer es, mientras todos estos se matan acá arriba, nosotros nos vamos tranca palanca para el piso de abajo de todo. Tenemos que estar así y nos vamos bajando hasta el último, que es de un color cian más o menos. Después está amarillo. Ahí va. Bueno, tenemos que empezar a correr y empezar siempre desde el medio, que es de donde caen los demás. Y así tenemos que ir rodeando todo hasta que después se caigan y terminemos ganando la partida. Es bastante sencillo, fácil de hacer y nada más. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y que lo pongan a práctica y ganen todas sus partidas. Yo recién gané una nada más. Tengo 4 coronas, soy malardo. Pero bueno, seguramente ustedes sean mejores que yo, ganen partidas. Y bueno, si llegamos a la meta de 25 likes, se viene la segunda parte donde explico mejor. Y pueden dejar en los comentarios cuántas veces dije la palabra básicamente o la palabra obviamente. Sin nada más que decir, adiós.